perdido la posesión del esférico. Darío Anastasio Verón, Riveros, ese caballo, ese pase puede hacer daño. Bonet, están tranquilos. Ya obtuvieron 3 puntos, pero aquí todavía están empatados, así que si esperan clasificar para la eliminatoria, como primer lugar de este grupo, tienen que buscar esa meta ahora, Ricardo. Claro que sí. Ganar este partido implica que ya no pueden tener problemas para clasificar. Excelente el defensa en la reacción. Ya solo queda el portero. Roba la pelota. Barreto. La tiene Cabañas. Ese sí parece un ataque que promete. Es una gran intercepción. Bonito Pape. Una gran oportunidad. Mete una curva. Puede centrar. Centra y crea una gran oportunidad. Ahora aleja la pelota del área de cualquier peligro. Todo el mundo se hizo a un lado. Disparo. El árbitro indica el final del primer tiempo y el marcador está empatado después de 45 minutos. Ambos equipos han logrado en esos 45 minutos desalentar a sus respectivas barras y aficiones. Los jugadores se retiran en medio de silbatinas más que merecidas. El juego ha sufrido por la falta de calidad de los jugadores. ¡Qué falta de compromiso, Enrique! Han generado muy poco y la gente está furiosa. Segunda mitad con el silbatazo del árbitro. Una diagonal. ¡Qué estupendo jugó para ganar al final! Seguir manteniendo el marcador arriba con este hombre que va a correr en serie. Y llega su majestad el gol en el segundo tiempo. Ojalá vengan más. Recibe Cabañas. Riveros. Barreto. Dentro de la defensa. El pase le llega a la defensa. Jorén Rodríguez. Servicio muy mal. Jugó Versallesco en el pase. La jugó Versallesco. Llegó barriendo con oportunidad. TNT. Llega antes a la pelota. Un pase para desbaratar al rival. Recibe el pase en el extremo defensivo. Cambio en la posición del balón. Barreto. Buena entrada y el balón queda ahí.
quita el balón, pero no puede controlarlo. Bonet. Buen control de Cabañas. La entregaron en un área muy peligrosa. Recupera el balón de una forma majestuosa. Si lo hubiera hecho mal, le marcan penalti. Balón afuera, tiro de esquina. Y aquí vemos quién tiene el sartén por el mango, ¿no? El árbitro. Primero dejó correr la jugada, pero finalmente ajustó cuentas con el jugador. Con este cambio, un par de piernas frescas ayudará a mantener al equipo concentrado y se espera también la delantera en el marcador. La defensa logra despojarlo del balón. Silbato del árbitro no presagia nada bueno. Ahí lo mandan de regreso a los vestidores. Pues qué pena que tenga que terminar su participación de esta forma. Se pone a temblar al rival. Se le escapa el balón después de esa entrada. Cabañas. Santa Cruz. Vaya, se abrió el mar para que pasara. Por lo menos están creando oportunidades, Ricardo. Bueno, pues la pelota no termina en el fondo de la red, pero sin duda es una buena escapada. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Buena batalla por la posesión. El defensivo la tiene. La tiene el portero. Muy bien el arquero, la verdad, felicidades. Robó enorme con higiene. No logra pasar la pelota. Buena entrada y el balón queda suelto. Qué hermosa barrida. Buena claridad. Pase equivocado. Trazo exacto. Puede alcanzar la gloria. Y se empata esto justo antes del final. Hacerlo, pero lograron el empate. Merecido, diría yo, Enrique, falta poco tiempo. Ahí está la repetición. La posición en la que los deja este punto en el torneo es algo que el técnico tendrá que abordar luego. Lo que tiene que ver ahora es por qué no ganaron, Ricardo. Pues a mí me parecía que iba a terminar en empate, Enrique. Ninguno de los dos equipos se vio como si estuviera jugando la clasificación.